Sí, muy buenos días, Rachel. Ya estamos con los deportes. La triplista pinareña Leyanis Pérez conquistó este sábado el oro en la Liga del Diamante en Eugene, Estados Unidos, al lograr en su primer intento un registro de 14.73 metros, lo que la confirma como una de las principales aspirantes al título en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ahora seguimos con la Liga de Naciones de Voleibol. La selección cubana superó a Irán 3-1 con parciales de 25-20, 14-25, 25-21 y 25-21. El triunfo permitió a los nuestros acumular 4.4 puntos en su carrera para obtener un cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. O sea, ellos van por Cuba. Rogerlandi Simón y Marlon Jan fueron los máximos anotadores con 14 unidades cada uno, mientras que Miguel Ángel López aportó 13 rayas. Con otros detalles y un comentario del paso del conjunto cubano por el torneo, el colega Alejandro Rodríguez. Con el triunfo sobre Irán, Cuba totalizó más de 23 puntos que lo ubican ahora por delante de Serbia en la lucha por el boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024. Mucho mérito tiene lo hecho por el equipo antillano en la primera semana. Fue capaz de superar a Brasil en su propio patio, ganarle a Alemania con una épica remontada en el cuarto set y pelearle a Japón hasta el punto 20 del tiebreak. Dicho sea de paso, tanto Brasil como Japón están por delante en el ranking mundial y a Alemania no se le ganaba hacía 14 años, lo que le da mayor connotación al resultado. Colectivamente ha sido el bloqueo el punto más alto, con buen rendimiento también en ataque como es costumbre. El servicio es otra de las principales armas, aunque también una de las causas por las que se siguen cometiendo demasiados errores. Ya se sabía del liderazgo de hombres como Rogerlandi Simón y Miguel Ángel López. El primero añade a su excepcional rendimiento la experiencia curtida en disímiles batallas, y el segundo aporta la seguridad y la ecuanimidad que todo equipo necesita. Alegra ver el progreso de Marlon Jan con gran parte del peso ofensivo y de Javier Concepción, quien lidera hoy por hoy a los bloqueadores. El libero Yonder García hace rato que rinde al más alto nivel y el pasador Cristian Tondique da muestras de su crecimiento en una posición que se antojaba como la de menos reputación. La primera fase de la Liga de Naciones culmina el 23 de junio y el día siguiente se publica el ranking que definirá las últimas cuotas. Un último esfuerzo y el voleibol cubano regresará por méritos propios a unos Juegos Olímpicos. Si algo se demostró en este primer periplo es que Cuba le compite a cualquiera en el voleibol mundial. No le quepa dudas a nadie, hemos vuelto a la élite. Alejandro Rodríguez Cuervo, para el Canal Cubano de Noticias. Y la Liga de Naciones volverá a tener acción el 4 de junio en Japón y Canadá. Ahora pasamos al boxeo y es que todo está listo para la gran final de la edición 61 del Playa Girón. Giselle Filiu Tellez con todos los pormenores. Cuatro finales de las vividas el y otro representante del Guaso, Rolando Martínez. Es un poco de presión, porque estamos en su pueblo, pero nada, estoy bien preparado, y físicamente y mentalmente, y sé que voy a ganar esa final y voy con todo. Tengo que dar lo mejor de mí, yo estoy bien preparado para lo que sea y volver a retomar el título. Una pelea no se parece a otra, para mí es como si volviera a pelear nuevamente sin confiarme, y creo que va a ser un bonito espectáculo. Todo se define arriba del ring, ahí gana quien esté mejor preparado. Al cierre de esta fecha, Guantánamo acumula 24 puntos y es prácticamente campeón de esta edición. Este domingo en las finales, la atención también se concentrará en el capitán de la escuadra cubana, Julio César La Cruz, que va en pos de su corona nacional número 14, por lo que pudiera convertirse en el máximo ganador de estos torneos. Desde Guantánamo reportamos Guillermo Rodríguez y Giselle Filiu Tellez para el Canal Cubano de Noticias. Y por supuesto que estaremos al tanto del Playa Girón. Hoy también del Proolímpico de Boxeo conocimos que Erislandi Álvarez ganó su primera pelea al enfrentar a Noa Talalot de Samoa Americana, mientras que Jorge Cuellar obtuvo su segundo éxito en el torneo por no presentación de su contrario, Frederick Kiwit de Liberia, informa Giselle Filiu Tellez.
Y ahora avanzamos con la 63 Serie Nacional de Béisbol. El líder Pinar del Río perdió y tres partidos concluyeron con marcador de nocaut. Como ya lo decíamos, Mayabeque superó a los Vegueros 6-3, Albert Valladares conquistó su séptima victoria y Adrián Sosa también su séptimo salvamento. Sobresalió la ofensiva Yasniel González con 2 jonrones y 4 impulsadas. En el Julio Antonio Mella, Las Tunas logró su quinto éxito consecutivo al noquear a Camagüey 12-1. Los aramontinos cayeron por sexta ocasión en línea. Junie Esquilarduet y Josuani Arancón trajeron 3 al plato cada uno. Industriales impuso 2-1 a Matanzas en el Latino. Rafael Perdomo sonrió mientras que Fran Herrera alcanzó su séptimo salvado. Cienfuegos noqueó la Isla de la Juventud 15-0 con la segunda victoria para Islay Sotolongo. Eric Acevedo, Armando Padrón y Pedro González impulsaron 3 per cápita. Los Gallos vencieron a los Cazadores 9-3 en lo que representó la sexta derrota de Yunieski García. Lázaro Fernández remolcó 3. En el Cepero, Ciego de Ávila noqueó a Granma 11-0. Triunfo para Ediel Ponce. Ronaldo Castillo y Jorge Contreras pegaron vuelas cercas. Los alazanes concretaron un triple play. Santiago de Cuba continuó en zona de playoff y le ganó a Holguín 11-4. Edgar Pérez sobresalió a la ofensiva de 4-2, 2 vuelas cercas y 5 impulsadas. Finalmente, Villa Clara superó 7-4 Guantánamo con éxito a la cuenta de Yasmar Hernández y salvado para Dairon Casanova. Elícer Acherbaleta y Leonardo Montero despacharon cuadrangulares. Esta jornada todos los desafíos comenzarán a las 10 de la mañana. Y ahora pasamos al más universal. El Manchester United se proclamó campeón de la FA Cup este sábado por 13ª ocasión, desafiando los pronósticos y derrotando al Manchester City, gran favorito, y privando a su rival de la ciudad de un doblete consecutivo de Liga y Copa. Así los Red Devils lograron una plaza para la próxima Europa League. Este sábado también fue noticia que Fútbol Club Barcelona femenino venció 2-0 al Olympique de Lyon y se proclamó campeón de la Champions League por tercera vez en su historia y por segunda ocasión consecutiva. Aitana Bonamatí y Alexia Putellas marcaron por las catalanas para que el Fútbol Club Barcelona lograra su tercera Copa de Europa. Veamos lo más importante del partido y declaraciones de Alexia. Ser aquí, ¿no? Sí, el año pasado, en cuanto ganamos, dijimos que queríamos estar en Bilbao porque ya olíamos que todo esto iba a suceder, esta afición que se merece todo, y así pues lo que depende de nosotros, que es dentro del campo, lo hemos dado todo, y bueno, la Copa se va aquí cerquita, a Barcelona. Tenía que ser así y tenía que ser con un gol tuyo. Perdón. No, bueno, al final lo importante era ganar. Todas nos hemos dejado todo, cada una en su rol, todas las personas que trabajan alrededor nuestro también. Lo importante era eso, era darlo todo por toda esa gente que ha venido desde aquí para hacerlo todo mágico, los que no han podido venir también. Y nada, esto es para ellos. Y destaca además del ámbito internacional que el tenista español Rafa Nadal declaró recientemente en rueda de prensa que no puede confirmar al 100% que este sea su último Roland Garros. Veamos. Internamente me siento mejor en todos los sentidos, físicamente también, y evidentemente me ha tocado uno de los peores sorteos posibles y eso no ayuda. Si voy a ser capaz de ser competitivo lo suficiente como para darme opciones de ganar ese primer partido, no te lo puedo comentar. Sigo pensando que hay muchísimas posibilidades de que sea mi último Roland Garros, es cierto, pero si me hacéis, si me obligáis a decir si va a ser mi último o no, pues no estoy en disposición, por suerte, de deciroslo. Creo que es una buena noticia para mí de no estar en disposición de deciroslo al 100%, por una razón muy, muy simple, ¿no? Primero, creo que si me tienen que hacer un homenaje en la pista o no, sinceramente creo que va a salir algo natural con el público y no necesariamente me tengo que cerrar la puerta a lo que pueda pasar en el futuro. Y el zurdo Nadal ha ganado 14 Roland Garros tras su último festejo en 2022. Así concluimos los deportes. Muy buenos días.